Cordial saludo, estimados amigos. Vamos a ver en esta oportunidad, entonces, los diferentes métodos para solucionar tarjetas bloqueadas en Logo. Para este caso, vamos a recuperar una tarjeta ATP.MS338 PB801. Es una tarjeta Westinghouse. Nos damos cuenta que se enciende, se queda bloqueada en el menú Winsome, en la carga del sistema Android, y de ahí no pasa. No hay respuesta. Entonces, ante este tipo de situación, que es la que normalmente se presenta con este tipo de tarjetas, vamos entonces a usar la consola Wishers, en este caso la consola 4, 4.1, que incorpora toda esta serie de funciones. Seleccionamos aquí el puerto. La consola autodetecta el puerto, que esta es una bondad que tiene la consola Wishers, detecta qué puertos COM tiene usted disponibles. Posteriormente, le damos conectar. Y seleccionamos la tecla de acceso 1, que es la usada para entrar al modo debug en este tipo de televisores M-Star. Estando entonces en el modo M-Star, que quiere decir que ya estamos en el modo debug, oprimimos esa teclita en la parte inferior derecha, que se llama Recuperar Mainboard por logo bloqueado. Tan pronto se hace esto, en la pantalla de nuestro televisor debe aparecerse el menú de recuperación. Este es el menú de recuperación que está salvado dentro de la memoria eMMC como una medida que dejaron los fabricantes para poder recuperar las tarjetas cuando presentan algún tipo de problema. Entonces entramos a este menú de recuperación y allí se nos ofrecen las diferentes posibilidades de este menú Recovery. Para este caso, en primera instancia, entonces seleccionamos entonces en primera instancia Wipe caché partition. Vamos a limpiar el caché. Luego de esto, vamos a seleccionar Wipe Data Factory Reset. Vamos a limpiar la información para restablecerla en modo fábrica. Y posteriormente, seleccionamos Reboot System Now. Al hacer esto, entonces el televisor, como vemos aquí en la imagen, debe apagarse y reiniciar. Y si el procedimiento fue satisfactorio, debe pasar del logo respectivo, que para este caso es Westinghouse, y debe entrar al modo de Winsome Share y posteriormente a la configuración del televisor. Si esto es así, entonces hemos logrado la recuperación de la mainboard que estaba bloqueada en el logo sin necesidad de haber extraído la MMC, sin necesidad de correr el riesgo de perder las licencias. ¿Cuáles licencias? La licencia de Netflix, la licencia de YouTube e incluso en algunos casos el ESN, como suele pasar en los televisores de marca coreana Samsung LG. Entonces vemos que este procedimiento es bastante práctico, es bastante eficaz, es de gran ayuda para poder solucionar todos estos televisores, todas estas pantallas que se quedan bloqueadas en el logo, es decir, que se quedan cargando el Android del televisor, sistema operativo de acuerdo a la versión que fue definida para esa tarjeta. Esperemos un momento y aquí ya nos cargó y posteriormente ya nos está pidiendo ingresar los parámetros de configuración por defecto. Esto demuestra entonces que ha quedado solucionado esta tarjeta invocando esa función de recuperación. Esta sería una de las funciones sobresalientes dentro de muchas otras funciones que tenemos en esta consola M-Star. Dentro de ellas, la más sobresaliente es la de poder extraer la data de la MMC, especialmente bot 0, bot 1 o bot 1, bot 2 y la sección user para posteriormente empaquetarla y convertir esta data en un firmware que nos sirva a futuro o en su defecto poder ver la configuración que tenía el firmware, es decir, ver qué tipo de panel está definido, ver qué tipo de logo, ver qué tipo de barrido. Cordial saludo, estimados amigos. Ingenieros, buenos días. Vamos a checar esta pantallita guía 32 pulgadas por problema de logo. Su procesador corresponde a MediaTek.
Aquí nos dice que debemos estar logueado con MT58, tecla de acceso 1, pero a mí no me funcionó con tecla de acceso 1, le vamos a dar con tecla de acceso 2. Y así sí me funcionó. Vamos a ver. Puerto de comunicación 4, nuestro procesador MediaTek, el MT58. Vamos a conectar. Tecla acceso 2. Conectamos pantalla. Estamos en DTV. Ya le dimos la tecla. Y vamos a ver ahorita qué hace. Ahí nos debería estar arrojando el recovery. Y ahí está nuestro recovery. Vamos a eliminar los cachés. Como buen mexicano que sí. Y Data Factory Reset. Igual le decimos que sí. Reiniciamos sistema. Y vamos a ver qué procede. Si todo va bien, ahí va a entrar correctamente a sistema. Si todo va bien. Listo, señores. Voilà. Éxito. Funcionó. Éxito rotundo. El mejor billete invertido. Tarjeta Amlogic, marca BIOS, T960.81, se queda pegada en el logo. Estamos ingresando con la consola al log y vamos a invocar el recovery. Ahí estamos, pestaña de Amlogic, estamos listos. Y aquí para ingresar al recovery se queda pegada, no pasa de ahí. Y tecla de acceso 1, tecla de acceso 1, primeramente para ingresar a debug, tecla de acceso 1 y encendemos, ya no se queda el logo, ponemos pausa. Listo. Ok, estamos en modo de standby para el acceso, es tecla de acceso 1 y encendemos la tarjeta para que invoquemos en primera instancia al debug, que es lo que queremos entrar. Ahí está, ahí tenemos el modo debug. Esto nos lo indica el prompt aquí en la parte T960 y invocamos el primeramente el recovery 1, ahí está, y en este momento ya debería de la pantalla se debe de apagar, debe invocar al recovery y ahí está, ahí tenemos el recovery. Tenemos un teclado virtual conectado. Vamos a navegar por nuevamente caché partición. Le damos enter. Entonces aquí le doy enter. Me pregunta que si quiero hacer la acción. Sí, le doy enter. Ahí está el proceso. Ya me hizo el primer proceso. Me voy al Data Factory como quedamos. Le doy enter, me pregunta si
Listo. Ahí estamos borrando y me indica el borrador. नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों ये जो सामने टीवी है इसके अंदर एम लॉजिक का बोर्ड लगा हुआ है, एटीएम 30 वाला 818। तो चलिए आज इसको जो नया सॉफ्टवेयर आया है बूसर का 4.0, तो इसमें एम लॉजिक की जो रिकवरी कमांड है वो दे रखी है। चलिए देखते हैं, तो चलते हैं अपना सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। दोस्तों अपना सॉफ्टवेयर जो है 4.0 न्यू वर्जन, इसमें एम लॉजिक का दिया है कुछ कमांड, कौन कौन सी कमांड है इसमें, रिकवरी 1 से लेके रिकवरी 4, फार्मवेयर अपडेट, लोगो ऑन और रीसेट और एएमसी इंफॉर्मेशन। तो अभी इसमें यही कमांड आई है, जो नेक्स्ट वर्जन आएगा उसमें और कमांड बढ़ के आएंगी। बाकी तो ये एम स्टार और ये सब काफ़ी कमांड है। तो चलिए आज एम लॉजिक की जो नई कमांड आई रिकवरी करके देखते हैं। तो इसको कनेक्ट करते हैं। पहले सीरियल प्रिंट चेक करते हैं अपन, लोड को देते हैं पावर। तो दोस्तों ये सीरियल प्रिंट आ चुका है इसका, और इसमें कैंसिल में जाने के लिए कमांड है 81 और 82, यानी एक्सेस 1 और एक्सेस 2। तो चलिए एक्सेस 1 प्रेस करके रिमोट से बोर्ड को ऑन करते हैं। तो एक्सेस 1 को प्रेस किया और रिमोट से पावर की प्रेस किया। तो दोस्तों ये कैंसिल मोड में अपना बोर्ड आ गया, और ये बिटडम से लोगो, इसमें क्या है जब ये ऑन हो कैंसिल में जाते हैं तो ये लोगो पे रहता है। तो चलिए इसको रिकवरी की कमांड देते हैं, इसमें 4 कमांड है। रिकवरी 1 प्रेस करते हैं, तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये मेरा सेट रिकवरी में आ चुका है इसको फर्स्ट कमांड से ही। तो बाकी और भी जो अलग अलग एम लॉजिक के जो बोर्ड होते हैं उनके लिए जो कमांड है वो दे रखी है, ये इस बोर्ड के लिए फर्स्ट कमांड से ही ये रिकवरी में जाता है। तो दोस्तों ये इसका रिकवरी का मेथड, आप आराम से रिकवरी में जा सकते हैं। ओके थैंक्स, जय माता दी। आज के लिए इतनी ही जानकारी, ना कि मेरा सेट कंप्लीट है, मुझे ज़्यादा कुछ उसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं, वो तो खाली बस इस सॉफ्टवेयर को चेक कर रहा था इसकी कमांड को। तो परफेक्ट इसकी जो कमांड है वर्क कर रही है। ओके थैंक्स, जय माता दी।
Bueno, en este video que acaba de pasar, vimos en los televisores Samsung 55NU7100. Una vez tenemos acceso a la UART y con el software Bushers podemos leer el estado de su log, nos dimos cuenta entonces que hay un ítem que está en la cuarta fila, el que se llama SECSOS. Por favor, mírenlo bien. Miren este ítem que dice SECOS. Samsung Electronics Sistema Operativo de Carga. Nos damos cuenta que esa variable puede tener un valor de 1 o 0. Para este caso particular, la variable está en 1. ¿Eso qué nos quiere decir? Que cuando el valor está en 1, el sistema operativo que está asociado a la carga de inicio de la tarjeta está bien. Es decir, la memoria 25Q40, que es la memoria de arranque en estos televisores Samsung, está adecuadamente grabada y nos indica entonces que si hay un error, no es por ese lado. Ahora, cuando esa variable SECOS está en cero, pues definitivamente lo que nos dice es que debemos proceder a programar la memoria SPI 25Q40, que es la memoria de arranque o de inicio en por lo regular todo tipo de tarjetas Samsung. Recuerden que ya tiene dos SPIs, 25Q40, que es la SPI de inicio, y la 25Q80, que configura los parámetros del panel. ¿Qué parámetros del panel? El parámetro Type, el parámetro SW Model, el parámetro From Color, el parámetro Bool Model, el parámetro Local Set, siendo el más sobresaliente el parámetro Type, ya que está asociado al tipo de panel. Cordial saludo, amigos. Ahora, de acuerdo al video anterior, ustedes se preguntarán, ¿pero cómo se habilita la lectura del log en un televisor Samsung? Existen diferentes formas. Con ese control, que es el control de servicio, con la tecla 4, enviamos un comando que habilita los parámetros RS-232. Habilitar los parámetros de la configuración RS-232 es básicamente dirigirnos al siguiente menú. Estando en el menú de servicio, entramos a el ítem que se llama Option. Posteriormente, Sub-Options, y aquí encontramos RS-232, debe estar en modo UART. Y el parámetro USB serial debe estar en ON. Tan pronto se coloca en ON, fíjense en la parte inferior derecha en el computador, que inmediatamente se empieza a generar una comunicación entre la mainboard del televisor y la consola Bushers. Vamos a ampliar la imagen para verlo en detalle en la laptop que está en la parte inferior derecha. Encendemos y fíjense, se genera una lectura. Una lectura similar a la que vimos anteriormente, donde es rescatable la lectura de la cuarta línea, que en este caso es SECOC, entre paréntesis 2. Quiere decir que está booteando normalmente. Si tiene el valor 1 o el valor 2, entre paréntesis, quiere decir que esa board está booteando normalmente. No tiene, es decir, no tiene problema o no requiere configuración o programación de la SPI de inicio 25Q40. Entonces nos damos cuenta que es una forma bastante efectiva para leer el estado de arranque o de booteo en este tipo de tarjetas. Esa variable que se llama SSOS, que es el indicador o la bandera que nos muestra si está iniciando normalmente. Además de las funciones que acabamos de ver, con ese control de servicio, que incluso ustedes pueden armar simplemente grabando en una vaquerita, grabando una Atmega 328P y armando una vaquerita con 12 pulsadores a 12 diferentes puertos de entrada, con eso pueden configurar diferentes opciones, dentro de ellas la que me ingresa directamente al modo de servicio. Y pues una variable muy típica que nosotros estamos
todos los días acostumbrados a afectar es la asociada a MRT Options. En MRT Options, normalmente todos trabajamos con HB Flip cuando cambiamos una mainboard. HB Flip tiene dos posiciones, HB Flip HB, HB Flip H o HB Flip B, donde H lo rota horizontalmente y B verticalmente, o HB ambos al tiempo. Nos damos cuenta entonces que efectivamente al cambiar el parámetro HB Flip vertical, la imagen queda invertida, es decir, el modo mirror. Estas son algunas de las características que podemos nosotros ajustar con este control de servicio, que tiene 12 funciones especiales para poder realizar diagnósticos rápidos en esta marca de televisores. Cordial saludo, amigos. Bueno, ahora a continuación vamos a ver el procedimiento para recuperar una tarjeta TP.MT5510i PB805. Es una tarjeta MediaTek. La consola Wishers incorpora entonces, recapitulando, función Recovery para Logic, para High Silicon, para MStar, algunas funciones para Samsung, para Realtek. Y obviamente para toda la familia MediaTek nos cubre estas funciones. Entonces vamos a hacer a continuación una recuperación, dado que esta tarjeta se queda bloqueada en logo. Se queda pegada en el logo, no pasa de allí. Vamos entonces a utilizar la consola Wishers con el fin de hacer la recuperación. Damos cuenta aquí que encendemos la tarjeta. Sale el logo Smart en la parte inferior derecha. Parpadea el LED del RT809H, indicando que hay comunicación, pero no pasa de allí. Fácilmente nos podemos quedar allí con la tarjeta todo el día encendida y no va a pasar de intentar cargar el Android. Realmente lo que se bloquea es porque intenta cargar el Android. Y hay posiciones de memoria que están vacías o que perdieron la información y vuelve y botea al contador de programa donde está el arranque del sistema operativo, que es parte de la sección User que nosotros extraemos con el RT809H. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir la consola Wishers y esta parte la va a explicar nuestro colega Miguel Hernández. Vamos a abrir nuestra consola. En este caso contamos con la versión 4.1. Y aquí la tenemos presente. Bueno, antes que nada recuerden verificar qué puerto le fue asignado a su dispositivo. En este caso voy aquí al administrador de dispositivos, voy aquí donde dice puertos de comunicación, puertos com LPT, y vemos que aquí me agregó o me asignó más bien el serial port en el com número 9. Bueno, es un dato muy importante porque es el puerto por el cual yo me voy a comunicar entre la board y la consola. Vamos a seleccionar primero nuestra tecnología con la que vamos a trabajar. En este caso es MediaTek. ¿Sí? Vamos a seleccionar
el método MT con la tecla de acceso número 1. Acto seguido, selecciono mi puerto de comunicación, en este caso es el 9. Posteriormente voy a conectarme por medio del icono de las clavijas. Sí, en este momento ya tengo la conexión entre mi mainboard y mi computador o mi consola Boucher a través del dispositivo USB TTL. En este caso estamos utilizando el programador RT809H, pero les recuerdo que también lo puede hacer con el CH341 o con un CP2102, ¿vale? Ok, una vez hecha ya nuestra conexión, recordando también que esta tarjeta se conecta por los pines 4 y 11, vamos a energizarla y vemos nuestro log. ¿Sale? Vamos ahora a entrar al modo de recuperación. Perdón. Vamos a entrar al modo debug. Vamos a presionar la tecla de acceso número 1 y acto seguido enciendo la board por medio del botón de power en el teclado. Tecla de acceso, power. Y vemos que ahí ya estamos en el modo MT, en el modo debug. Y esta es la imagen que se ve de mi TV160, de mi monitor. ¿Sale? Bueno. Del lado derecho tengo la barra de comandos. Siguiendo la instrucción que dice el recuadro color naranja. Recuperación de main bloqueada en logo. Nota. Debe estar en modo MT5XXX. Es decir, haber logueado con la tecla de acceso número 1. Solo para MediaTek. ¿Vale? Hace aquí el énfasis de solo para MediaTek. Vamos a bajar la barra y vamos a seleccionar el último comando, el que estoy señalando con el puntero del mouse, que dice rescate de main por logo bloqueado. Una vez que ya estoy en el modo MT, voy a ejecutar el comando. Vemos que ahí se reinicia la pantalla. Y vemos que ahora sí. Ahora sí entró en el modo de recuperación. Recordando, con nuestro control remoto y usando las teclas de las flechas, vamos a mover la selección arriba o abajo. En este caso vamos hacia abajo hasta donde diga Wipe Cache Partition. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta instrucción? Bueno, que me va a borrar todo lo que tengo en la memoria cache. ¿Sale? Le digo OK. Me pregunta si lo quiero hacer o no. Y yo le digo Yes. Y ahí ya me lo hizo. Ya lo completó. Acto seguido, bajo nuevamente el cursor y voy a la opción señalada como Wipe Data Factory Reset. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Pues me va a reinstalar todo y me lo va a dejar como cuando el fabricante instaló mi sistema operativo en esta placa. Sí, le digo, lo selecciono y le digo que sí, o presionando en la palabra Yes. Ahí me está empezando a formatear todo
y dice que está completo. Ahora, se ha quedado el cursor seleccionando la función o el comando que dice Reboot System Now, que quiere decir reiniciar el sistema ahora. Le voy a decir que sí. Ok. Y esperamos a que reinicie. En la parte de abajo me está indicando reiniciando. Sí. Ahí vemos la consola trabajando. Vamos a dejarla unos segundos más y ver si la recuperación fue exitosa. Obviamente, tuvimos éxito al recuperar esta tarjeta sin siquiera instalar el software vía USB o desmontando la memoria eMMC para poder reprogramarla. Recuerden, esta consola le va a servir demasiado en su taller de reparaciones. Aquí está viendo un ejemplo del alcance que tiene para poder recuperar una placa sin necesidad de instalar o conseguir el software, muchas veces hasta pagar por él para poder rescatar la board. ¿Sale? Vamos a proseguir con la configuración. Español. México. Y de esta manera hemos recuperado la placa. Algo muy importante. Cuando usted recupera una placa por este método, es 100% seguro que usted no va a perder la licencia de las dos aplicaciones de streaming y de videos que vienen incluidas en su board. En este caso estamos hablando de Netflix y YouTube. ¿Sí? Es una garantía que el equipo haciendo este tipo de restauración queda como cuando el fabricante lo sacó a la venta de su planta de fabricación. ¿Vale? Recordando, visite el canal de Systelec y el canal de Bushers, donde usted va a poder encontrar información acerca de este tipo de trabajos, de capacitaciones, de tips, de reparación. ¿Sí? Síganos en Facebook para que esté al pendiente de las tertulias, que son charlas entre técnicos, donde mostramos este tipo de material, ¿sí? Para el beneficio del gremio, de los que nos dedicamos a la reparación y al servicio de la electrónica y recuperación de equipos electrónicos, ¿sí? ¿Sí?